Se realizó la Casa Abierta, donde se presentaron juegos basados en herramientas matemáticas, desarrollado por los estudiantes del primer nivel de la carrera de Ingeniería en Contaduría Pública, pertenecientes a la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales de UNEMI. El programa se desarrolló en la plazoleta de la institución, donde el decano de la facultad, Félix Villegas, inauguró el evento. Que esto es una feria de emprendimiento, netamente para cada uno de ustedes en calidad de estudiantes, y que sigan adelante en su propósito de seguir aprendiendo, y aprendiendo es muy bonito con los números, es la parte fundamental. Muchísimas gracias y bienvenido a cada uno de ustedes. Durante la Casa Abierta, los asistentes pudieron observar y participar de los juegos aplicados a través de los software informáticos con operaciones básicas. Mi interés particular es presentar los juegos de matemáticas que podrían incluirse dentro del proceso de enseñanza de las matemáticas en las escuelas, tanto primarias como secundarias, acerca del contenido de las matemáticas. Este año los grupos fueron un poquito más allá, hablaron acerca de la inclusión a los grupos que no hemos considerado posiblemente por las metodologías que no podíamos aplicar o no conocíamos para incluirlos. En este caso los chicos con discapacidad visual y a los chicos también con síndrome de Down que habitan en la ciudad de Milagro. Hemos aprendido entonces mucho de este tipo de personas, sus características, sus limitaciones, y por lo tanto los chicos investigaron acerca de estos tipos de procesos, de cómo enseñarlos, y hoy muestran las herramientas que comúnmente se las puede aplicar a bajo costo. Bueno, como le comentaba aquí a mi ex alumno, hoy un profesional, que está muy bien organizada, ¿no? Y de alguna u otra manera nosotros los docentes que hemos venido, que hemos asistido, pues podemos darnos cuenta que también hemos aprendido, ¿no? Porque de las cositas que he visto aquí, pues yo las voy a poner en práctica dentro del aula con mis estudiantes. Juegos matemáticos, estrategias de enseñanzas aplicadas por otras culturas, herramientas aplicadas a las enseñanzas de personas con discapacidad visual y con síndrome de Down. Estas técnicas que se demostraron en la Casa Abierta fueron dirigidas para los niños de 6 a 8 años y docentes de instituciones primarias. Para UNEMI TV reportó Jairo Zucker.